Ramón Curi perteneció al PCN desde los años 70. Fungía como director departamental de San Salvador por dicho instituto político. El jueves pasado fue atacado en la sede del departamento en la colonia San Francisco de la capital. Falleció en un hospital privado tras recibir dos disparos. Si verdaderamente esto que estamos viviendo toca nuestro corazón, la partida de Ramón de esta manera tan trágica, vamos a darnos cuenta que en su memoria y de otras personas inocentes también que han entregado la vida, tenemos que hacer algo. Amigos, miembros del partido y otras figuras políticas acompañaron a dar el último adiós al ingeniero Curi. Un amigo, un gran amigo, un gran hermano, lo tenemos que recordar por siempre, como la persona que era, espontáneo, real. Además, condenaron este terrible hecho. Fue un acto cobarde, pues el llegar de esa manera, solo a dispararle a Ramón de esa manera y hacerle en una sede de un partido político, donde viene a irrespetar aún a los partidos políticos de esta manera, por supuesto que indigna, por supuesto que eso nos molesta, pero como digo, esto nos debe motivar para seguir trabajando y para que las cosas cambien. No es posible ver, digamos, que tal como llegaron de forma directa al estilo de sicariato a asesinarle, a atentar contra su vida. Eso es la expresión de lo irracional que obviamente, de la irracionalidad que existe en nuestro país. Esperan que las autoridades de justicia y seguridad investiguen lo necesario para dar con el responsable y afirmar si su asesinato tuvo que ver o no con su función política. Nosotros le hemos pedido a la fiscalía y a la policía que profundice y que busque toda la línea de investigación habidas y por haber. Nosotros hemos dicho que tienen que ver antes, durante y después del 4 de marzo. Si existieron algunos, digamos, algunas acciones, algunas amenazas o cosas por el estilo. Lo que esperamos es que no solo la fiscalía, que también obviamente que la policía que haga la investigación y que sepamos a fondo qué fue lo que pasó en este caso, si es por motivaciones políticas, si fue por otras razones. Independientemente, es un acto condenable. De la manera como se hizo, todavía peor, y esperamos que se sepa la verdad y que se tomen las medidas para evitar que eso siga pasando. Los restos del dirigente pesenista Ramón Curi fueron enterrados en una cripta familiar que se encuentra en la iglesia Resurrección. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Alejandra Hernández.